Oración de la noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, me encanta que llegue el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y para que puedan despertar en mí los deseos de salvación. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. Abrázame fuerte, no te alejes, permíteme saber que estarás conmigo por siempre. Padre, ha sido un día agotador. Gracias porque me has ayudado a terminarlo con las fuerzas que me has dado. Gracias porque sé que seguirás obrando en nosotros y en cada una de nuestras circunstancias. Gracias porque me sostienes en medio de mis luchas. Gracias por darme el ánimo necesario para enfrentar los retos que se me presentaron. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, mi Señor, porque me acompañas en todo momento. Bueno eres tú, mi Señor y mi Dios. Gracias por ayudarme en este día y cada día. Gracias porque contigo tengo esperanza eterna. Gracias por la seguridad de tu cuidado, ayuda y compañía. Señor, perdóname por las cosas que he hecho en este día que no han sido de tu agrado. Quiero andar en rectitud delante de ti y de los demás. Recibo tu perdón y tu paz. Ayúdame a descansar con tranquilidad y a permitir que tú limpies mi corazón y me llenes de tu amor. Quiero ser más como tú. Habla a mi corazón mientras duermo y guíame en tu camino recto. Jesús, Dios mío, creo firmemente que tú eres infinito en misericordia. Te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. En esta noche te entrego todo resentimiento, todo odio y toda ofensa, me dispongo a descansar con un corazón purificado. Gracias, Padre Dios, porque tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pienso en ti en este momento y me lleno de paz. Confío en ti, mi Señor amado. Que tu maravillosa paz me ayude a descansar en esta noche. Te amo, mi Señor y mi Dios. Oh Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para saber la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las dificultades como un camino hacia la paz, tomando, como hizo Jesús, este mundo pecaminoso como es, no como yo quisiera, confiando en que tú harás que todas las cosas se arreglen si me rindo a tu voluntad, para que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la vida eterna. Señor, cuando mi corazón se sienta abrumado, lléname de tu paz. Guíame hacia ti, mi roca. Guíame a tu palabra que me da fuerza y refugio. Ayúdame a no correr hacia cosas menores. Llévame a correr hacia ti primero. Ayúdame a adquirir el hábito de tomar mi estado abrumado y ponerlo bajo tu voluntad. Dios, tus caminos son mejores que los míos, y yo sé que confiar en mi propia fuerza no me llevará a ninguna parte. Yo pongo mi confianza en ti. Incluso cuando no tenga sentido para mí, yo elijo confiar en ti, sabiendo que harás que tus planes se lleven a cabo. Renuévame, Señor Jesús.
ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Del Salmo número 37. No te acalores pensando en los malos ni envidies a los que cometen maldad. Muy pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor de los prados. Confía en el Señor y haz el bien, habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Encomienda al Señor tus empresas, confía en el que lo hará bien. Hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. Cállate ante el Señor y espéralo, no te indignes por el aprovechador, por el que atropella al pobre y al pequeño. Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes, que te haría mal. Pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan al Señor. Solo un momento y ya no está el impío, si buscas donde estaba ya no lo encontrarás. Los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. El malo complota contra el justo y rechina los dientes contra él. Pero el Señor se burla de él porque ve que le llega su hora. Han desenvainado la espada los malvados y tensado su arco para matar al justo. Pero su espada les traspasa el corazón y sus arcos se rompen. Al que es justo le va mejor con poco que al malvado con toda su riqueza. Porque al malo le quebrarán los brazos, en cambio a los justos los apoya el Señor. El Señor cuida los días de los buenos, su herencia será eterna. Cuando haya escasez no tendrán problemas y tendrán que comer cuando arrecie el hambre. Pero los impíos perecerán y sus hijos mendigarán el pan. Los que odian al Señor desaparecen como flores del prado y se desvanecen como el humo. El impío pide fiado y no devuelve, pero el justo es compasivo y comparte. Los que él bendice poseerán la tierra, y los que él maldice serán eliminados. El Señor guía los pasos del hombre, lo afirma si le gusta su conducta. Si el bueno cae, no se queda en tierra, porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi a un justo abandonado. No se ha cansado de dar y prestar, en sus hijos se notará la bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás una casa para siempre. Porque el Señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. Los pecadores perecerán para siempre y se acabará la raza de los malos. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. Medita el justo los dichos de los sabios y si habla, expresa lo que es justo. Con la ley del Señor en su corazón, sus pasos no vacilan. El malvado anda espiando al justo y trata siempre de darle muerte. Pero el Señor no lo deja en sus manos ni permite que sus jueces lo condenen. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te librará de los impíos y te mantendrá hasta que heredes la tierra, presenciarás la caída de los malos. He visto al impío,
vuelto tirano, elevarse como un cedro del Líbano. Pasé de nuevo, pero ya no estaba, lo busqué, pero no lo encontré. Observa al perfecto, mira al hombre recto, toda una posteridad tendrá el hombre de paz. Los pecadores, en cambio, de una vez se irán, la raza de los malos será exterminada. La salvación de los justos viene del Señor, Él es su refugio en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libera, salva a cuantos confiaron en Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. See.